El Centro Escolar Francisco Luis Espinosa obtuvo el galardón de la escuela más limpia del municipio de Jinotega en una competencia en la que participaron una docena de planteles educativos de primaria y secundaria. Bueno, uno es reconocerle pues, el gran esfuerzo que hicieron los niños, los docentes, el personal administrativo que está involucrado en el manejo de este centro. Y fue satisfactorio todo el trabajo realizado desde el inicio de la jornada hasta culminarlo, puede llevarlo al primer lugar. Aquí habían 6 escuelas de primaria y 6 centros de secundaria, los que participaron, en verdad, y que se les hizo el monitoreo para evaluar cómo manejan los desechos sólidos. Y al final, viste que salieron 3 centros que fueron los que primero, segundo y tercer lugar, pues. En este caso, pues, tuvimos a la escuela Francisco Luis Espinosa, quien tuvo el primer lugar, ¿verdad?, por manejar bien, adecuadamente, los desechos sólidos. Segundo lugar para el Instituto Benjamín Celedón y el tercer lugar para el Instituto Augusto César Sandino. Mayra Lidia Picado, directora de la Francisco Luis Espinosa, destacó que es una victoria en conjunto con los padres de familias, estudiantes y docentes, lo que se logró mediante un trabajo de conciencia de cómo vivir limpio, vivir sano, vivir bonito y vivir bien. Una victoria que va en conjunto con los padres de familia, la dirección, el consejo de dirección que tenemos, y esto lo hemos logrado, ¿verdad?, haciendo planes y haciendo conciencia en los padres de familia. Tenemos el compromiso de no solo porque ganamos esta victoria, no solo mantener solo por este año, tenemos el compromiso de seguir luchando por nuestra escuela, seguirla ambientando mejor y seguir la reforestación que la tenemos en proyecto. En el marco del Día del Medio Ambiente, que se celebró el 5 de junio pasado, se efectuó asimismo la elección de la Reina y Princesita 2014, que se presentaron con bellos trajes elaborados a base de materia reciclable. El Día Internacional del Medio Ambiente es el 5 de junio y el mes, pues claro, es junio, pues sin embargo lo estamos haciendo ahora en julio, ¿verdad? Porque tuvimos algunos retrasos, sin embargo, el medio ambiente yo creo que hay que cuidarlo siempre, pues. Y estamos haciendo este concurso de la escuela más limpia, ¿verdad? Porque queremos que todos los centros participen de esto activamente, ¿no? Y que mantengan bonito, limpio, seguro, sano y libre de basura los centros, ¿verdad? Porque en esa medida estamos contribuyendo pues a la salud de la población y a la salud de los estudiantes. Para la elección del concurso de la escuela más limpia participó un jurado compuesto por representantes de la Alcaldía, Ministerio de Educación y de Intervida. Desde Jinotega les informó Elvin González.